nosotros venimos notando un amesetamiento y en algunos momentos un aumento de casos. Esto, un factor es la gente que como que se ha relajado en sus medidas, no solamente tiene que ver con las vacaciones, sino que los encuentros, las despedidas que fueron para fin de año, las fiestas, el relajamiento en general de las medidas y de los cuidados, creemos que tiene mucho que ver con esta persistencia de los casos. También es cierto que no es lo mismo en las condiciones en las que uno viaja y en los lugares donde uno viaja, donde son provincias, algunas provincias con alta circulación viral, algunos medios de transporte que tal vez por el tiempo de exposición, si alguna persona está o asintomática o con síntomas y no lo ha declarado, aumenta el riesgo de contagio. Por eso es muy importante que pensemos que por más de que tenemos la expectativa con la vacuna, de que la cosa va a estar mejor y que del verano disminuye las posibilidades de contagiarse, la pandemia aún sigue y no debemos relajarnos. Por esto que queremos decir, que bueno, que tenemos que seguir usando el tapabocas, un tapabocas con uso correcto, que nos cubra la nariz, el mentón y la boca, que tenemos que guardar el distanciamiento entre las personas, que tenemos que tratar de evitar los espacios cerrados, que tenemos que ventilar los ambientes, tenemos que lavarnos las manos con agua y con jabón, con alcohol en gel. Bueno, evitar, si estuvimos de viaje, estar con personas que tienen factores de riesgo, con adultos mayores. Muchas veces los grupos etarios que tienen más movilidad, que por ahí son jóvenes o adultos jóvenes, tanto en sus vacaciones como en la propia ciudad, estamos en épocas de verano, se dan encuentros formales y más informales. Si las personas que vuelven de vacaciones estuvieron en zonas de alta circulación, tienen que tener cuidado durante 14 días después de haber regresado, porque sabemos que el virus puede permanecer asintomático y hacer su expresión después de ese tiempo. Hoy se trabaja sobre un acortamiento de la cuarentena, pero bueno, esto es más claro cuando existe un caso positivo confirmado. Y ante la menor sintomatología hay que consultar e hisoparse. Pero mientras todo este proceso se da, hay que aislarse y avisar a los contactos estrechos. Estamos trabajando desde el municipio y con el ministerio para profundizar los controles de las personas que están viajando y que están regresando de sus viajes. Pero bueno, acá también por la dimensión de que hoy no estamos en la etapa que estábamos en marzo del año pasado y que están permitidos los viajes, también esto tiene que ser en colaboración con la conciencia de toda la población, que sepa que si nos estamos moviendo, el virus puede estar más cerca y que nosotros somos responsables de transmitir ese virus si es que lo contraemos.